Mecateando con Onelia es una de las organizaciones que participó del primer encuentro de comida tradicional en Tuluá. CNC Noticias habló con la heredera de este negocio de comida dulce. Rosalba Ayala, una de las mujeres íconos de la comida dulce en Tuluá, e hija de María Onelia Aguirre, expresó que este encuentro de cocina busca rescatar las recetas tradicionales, labor que su progenitora lideró por 74 años. Una persona muy antigua en la galería, de ahí viene esta tradición de rescatar las recetas tradicionales del dulce, del masato, el champú, el trasnochado, el cuaresmero. Y para mí es un orgullo representar esta empresa que hemos tenido desde hace muchos años. Mi mamá duró 74 años en la galería, junto con mi mamita fueron fundadoras de la galería de Tuluá. Son muchas las proyecciones de esta mujer con su pequeño negocio de la comida dulce en Tuluá. He sorprendido bastante con la charla que he oído, porque pues muchas veces trabajamos y trabajamos, pero no sabemos de dónde viene nuestra cultura, ¿cierto? Y de dónde vienen nuestros productos. Entonces, para mí ha sido una charla muy importante. Mecateando con Onelia es un referente para el paladar de los tulueños, si de comida se trata. En algún evento me pusieron a ponerle nombre a mi empresa, es Mecato Tradicional, pero para mí ha sido un orgullo grande, todo este encuentro, todo este proceso y todo este largo tiempo de estar cultivando esta empresa y rescatando los valores y rescatando lo tradicional.